Desde que era muy pequeño, siempre me interesó conocer y aprender la historia de otras culturas y la geografía de otros países. Capitales de grandes imperios y sus históricas batallas y donde se realizaron grandes obras de arte. Por ejemplo, la ciudad de Estambul, que está situada entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, entre la península del Bósforo y los Balcanes. Es una ciudad con más de 2000 años de historia, que fue escenario de grandes acontecimientos políticos, religiosos y artísticos. Mi nombre es José Luis Rivera Rodríguez, tengo 31 años y soy de la ciudad de León, Guanajuato. Cursé la licenciatura en Antropología Social en la Universidad de Guanajuato. Mi trabajo para la obtención de grado consiste en etnografías escritas mezcladas con Antropología del Turismo y Antropología Audiovisual. Son sobre 6 lugares en 4 países donde algunos de estos sitios son Patrimonio de la Humanidad. Desde que tengo memoria siempre quise conocer la ciudad entre continentes, entre el continente europeo y el asiático, ciudad que fue capital de 3 imperios. El lugar que más me impresionó sin duda alguna fue la Basílica de Santa Sofía. Desde la infancia y a través de libros, videojuegos y documentales siempre quise conocer este patrimonio. En este sitio se practicó la fe ortodoxa y musulmana, y fue hasta 1935 que se convirtió en museo. Cuando entras a Santa Sofía, lo primero que se ve es el remanente de arte bizantino. Y enseguida atraviesas un pasillo, y al salir, está ante ti la inmensidad del asombro. Todas las personas voltean hacia arriba a ver esa enorme cúpula que se encuentra a más de 50 metros de altura y que tiene 30 metros de diámetro. Lo siguiente que las personas ven es la combinación de la cultura ortodoxa con la musulmana. Cualquier persona que entra a Santa Sofía queda maravillado, asombrado. No hay otra palabra para describir estar dentro de Santa Sofía. A pesar de que en Estambul la fe es la musulmana, no se consideran árabes y no ven a los árabes como hermanos. Estambul va a ser siempre la capital entre continentes. La mezquita azul es muy importante, ya que es la única mezquita que cuenta con 6 minaretes en el mundo. Incluso tiene más minaretes que el lugar más sagrado del Islam. Estar en la mezquita azul, que es una mezquita en funciones y que la gente tiene que acatar las reglas, creo que es el primer choque cultural que uno tiene con el Islam. Saber que hay códigos de vestimenta y que las personas tienen que acatar las órdenes religiosas. Este viaje surgió a través de un consenso familiar que hicimos en el 2015 y entre la familia seleccionamos algunos lugares que nos gustaría visitar. En este caso, por interés propio, yo sugerí la ciudad de Petra, que en la actualidad es una de las 7 maravillas del mundo. Mi interés de conocer Petra fue después de que vi la película En busca del arca perdida, donde el arqueólogo Indiana Jones encuentra la ciudad de Petra y se adentra en el tesoro, que es el edificio más emblemático de ese sitio arqueológico. Elsa realmente no creía en el Grial. Para ella era un trofeo más. El sitio arqueológico de Petra se encuentra en el país de Jordania,
entre el Mar Muerto y el Mar Rojo. Fue la antigua capital del Imperio Nabateo y fue una importante ruta comercial que conectaba Egipto, Arabia, Fenicia y Siria. Para llegar, uno debe de caminar a través de un desfiladero que tiene más de un kilómetro de largo. Las paredes del desfiladero van cambiando de color, del rojo al rosa al café. Estas paredes poco a poco van ocultando los rayos del sol y por lo tanto tu vista se desacostumbra a la luz. Y de repente, sin ningún aviso, se va vislumbrando hacia ti el contorno del gran tesoro, que es el edificio más importante de Petra. Momento de los más felices de toda mi vida. Desde la educación primaria y secundaria, uno ve que Grecia es famosa por sus filósofos y sus pensadores. Y estar ahí, estar en la cuna del arte y la cultura griega, fue increíble. El santuario de Delfos se encuentra al pie del monte Parnaso, al norte del Golfo de Corinto, en el país de Grecia. Delfos fue el centro religioso más importante de todo el mundo panhelénico, porque ahí se encontraba el oráculo de Delfos. Los embajadores de muchas ciudades griegas llegaban a pedir turno, ya que muchos de ellos querían saber el futuro para sus ciudades. En la actualidad se pueden apreciar muchas piezas de arte que fueron ofrendadas por otras ciudades-estado, entre ellas una estatua de bronce de las más bellas del mundo, que se conoce como el Auriga de Delfos. En este sitio también se encontraba un gimnasio, un estadio y un teatro, ya que en la ciudad de Delfos se celebraban los Juegos Píticos, que eran tan importantes como los Juegos Olímpicos, pero además de juegos deportivos se celebraban competencias culturales y artísticas. La Acrópolis se encuentra en el punto más alto de la ciudad en Atenas, en Grecia. Es la cuna de la cultura y del arte de la Grecia clásica antigua. En la Acrópolis convivieron grandes pensadores y filósofos. Fue a través de Pericles y el gran artista Fidias que convirtieron un cúmulo rocoso en una obra de arte. A través de su mirada fue que se construyeron los edificios más emblemáticos, como el Partenón, los Propileos, el Templo de Atenea y el Erecteón. Estando frente al Partenón, uno tiene que mencionar que fue el primer monumento que fue hecho por y para el pueblo, no porque un rey lo ordenó o un emperador. El Partenón fue construido para celebrar una victoria contra los persas, una de las primeras defensas de Occidente contra Oriente. Nunca es fácil llegar a un país donde a través de los medios de comunicación siempre ha escuchado que tienen inestabilidad política y problemas bélicos, en especial contra los árabes palestinos. Y sin embargo, estando en varias ciudades de Israel, me pude dar cuenta que ni todos los judíos agreden a los palestinos, ni todos los palestinos son árabes. Una ciudad que me impresionó fue la ciudad santa de Jerusalén. Hay lugares sagrados para los judíos, cristianos católicos y musulmanes. Y aunque es verdad que todos los días las personas te pueden decir que puede haber un atentado, que puede haber violencia, creo que lo más importante es concentrarse en que estás en Tierra Santa. 3, 2, 1. Y eso que aparece a la izquierda es Jerusalén. Y esa es la cúpula dorada. Esa es el área del templo. Ese es uno de los salmos que dice: ¡qué alegría! Porque me dijeron que vamos a la casa del Señor y nuestros pies pisan las puertas de Jerusalén. Nosotros ya estamos en Jerusalén, pero no pisando, sino estamos de autobús.
vamos a tratar de completar este pasaje o mandamiento bíblico de subir a Jerusalén. Técnicamente ustedes son peregrinos y dependiendo de ser turistas, ¿eh? A través de la visita me pude dar cuenta que el turismo religioso explota algunas veces las creencias más íntimas de las personas y que hay personas con que no son creyentes tienen esa curiosidad y quieren llenar un asombro que les falta en su vida. Y a pesar de no ser muy creyente, después de completar mi visita en Jerusalén, se me otorgó un certificado de peregrino. Aunque fue una sorpresa inesperada, fue muy grata. Eso significa que he recorrido todos los lugares sagrados para mi religión. Una de mis experiencias colectivas más importantes que tuve fue en la ciudad de Jerusalén, en especial en la iglesia de Santo Sepulcro. Estar en el lugar más sagrado para los cristianos católicos siempre es muy imponente. Cuando las personas se van acercando hacia la tumba, empiezan a expresar muchas emociones, empiezan a entrar en catarsis, empiezan a rezar, empiezan a llorar. Estar ahí, en el lugar donde la persona más importante para la fe de algunas personas posiblemente hizo el milagro de la resurrección, simplemente es algo increíble. Masada es una fortaleza-palacio que se encuentra en una meseta en el desierto de Judea, con vista al Mar Muerto. Es el símbolo y el final del reino de los judíos. Aquí fue el último bastión de los judíos en contra del Imperio Romano. Mi interés por Masada fue alguna vez viendo un documental donde explicaban cómo los romanos construyeron una rampa para llegar hasta Masada, que se eleva a 500 metros de altura. Y cuando los romanos llegaron, solo pudieron ver los restos de un suicidio de más de 900 judíos. En conjunto, el palacio, es la rampa de asedio y los restos de los campamentos romanos son de los mejores conservados que hay en la actualidad. Una de las cosas que más me impresionó fue que los constructores de Masada crearon unos drenajes especiales para aprovechar la mayor cantidad de agua que cae en el desierto, y todo esto va conducido a unas cisternas que se encuentran al pie de la meseta. El turismo, más que un componente social, económico y flujo de viajeros, es un proceso de construcción de imágenes, relaciones, signos y representaciones. Es no solo una experiencia, sino también es un conjunto de discursos de un mundo ajeno que se refleja a través de uno propio. Sin embargo, a través de mi mirada antropológica, a través de mi etnografía y a través de mi propia experiencia, solo hace un énfasis en la importancia de observar y de estar ahí, y comprender que los sitios patrimonio cultural de la humanidad tienen un punto de quiebre, ya que en la actualidad el turismo a nivel mundial ha crecido bastante. Es que si bien a la gente le atrae conocer y descubrir cosas nuevas, experimentar y tener relaciones con otra cultura, pues es un problema, ya que los sitios patrimonio en un futuro no podrán sustentar tantos visitantes que se refieren a millones. Si bien los antropólogos, parte de sus métodos de investigación es el trabajo de campo, y eso hace que el antropólogo siempre sea un viajero o un tipo de turista. Al registrar todo lo que uno ve, tiene que ver con estar ahí, conocer a las personas, poder observar todo. En este viaje experimenté incertidumbre, felicidad, pasión, enojo, desesperación, pero también satisfacción y nostalgia, porque viajar y conocer otros lugares siempre te genera ese deseo de volver y de estar ahí. Y esa incertidumbre de saber si volverás a ir a esos lugares. Si bien siempre me interesaban las ciencias sociales, la antropología siempre me permitió tratar de entender a los otros, tratar de entender otras formas de pensar y otras culturas. Y sin embargo, cuando uno tiene la oportunidad de viajar a otros países y a otras ciudades, es el antropólogo se apodera de uno y es donde empieza la experiencia, la mirada antropológica. Tomarle el sentido a las cosas, desde conversar con una persona, desde comer, beber, caminar, observar, subirse a un transporte, observar todo lo que no está a nuestro alrededor, encontrarle sentido. Eso fue lo que me deleitó.